Bueno, creo que llegamos de muy buena forma, nos hemos estado preparando bien, hemos tenido harta carga en la semana para este compromiso que tenemos el lunes, que va a ser muy, muy fuerte. Fernández Vial tiene un buen equipo, así que nos hemos estado preparando de la mejor forma para enfrentarlo. Tienen un empate con Santa Cruz, un triunfo en casa frente a Santiago Wander y una derrota frente a Deportes Iquique en el norte. ¿Cómo analizan este comienzo de temporada? Ha sido un poco enredado el comienzo, pero creo que hemos ido mejorando poco a poco nuestro juego, ir soltándonos. Si bien tenemos un triunfo de local, esperamos que vuelva a suceder, que se queden esos 3 puntos el lunes contra un buen equipo que es Fernández Vial. Y nosotros estamos preocupados de hacerlo de la mejor forma y que haya un buen juego. ¿Servirá en este compromiso, dentro de los análisis que han hecho de Arturo Fernández Vial, los dos compromisos que jugaron frente al cuadro de Claudio Rojas en la pretemporada? Sí, obviamente, nos sirve mucho esos dos encuentros que tuvimos en la pretemporada para analizar al rival. Bueno, ya conocemos su estilo de juego, si bien el técnico estos 3 partidos que ha tenido en el campeonato ha cambiado sistema, pero como dije, nosotros ya sabemos cómo juega cada uno de sus jugadores, así que ahí tenemos una idea para enfrentarlo el lunes. Vienen varios ex compañeros, ¿eh?, en el cuadro vialino. Sí, obviamente, Arturo Sangüesa, Pato Jerez, Fernando Ponce, Meme Gamonal, hartos chicos que estuvieron, yo estuve con ellos, con casi todos, así que va a ser un lindo encuentro. Entrando a la cancha, la amistad queda de lado. Sí, obviamente uno tiene que defender la camiseta de la mejor forma y ahí se olvida la amistad. Ya somos compañeros de profesión solamente. En lo personal, Diego, ¿cómo ha ido mejorando después de la lesión que lo tuvo al margen la temporada pasada? Perdió gran parte del campeonato y este año ha comenzado bien como titular. Sí, creo que pucha, la superé muy bien, superé una lesión que es grave. Creo que poco a poco me voy soltando más. Tuve 6 meses afuera que fueron complicados, la rehabilitación, pero ya, como dije, estoy soltándome más. Falta un poco más de preparación, sí, y ya vamos a estar al 100% como la temporada pasada, el comienzo de la temporada pasada. Vamos de menos a más. Sí, de menos a más, pero he estado conforme con mi rendimiento. Creo que si bien superé una grave lesión y lo estoy haciendo de una forma a mi criterio. El público va a ser un factor importante el día lunes en este retorno también a la localidad en el Valle. Sí, obviamente, nosotros nos gusta jugar con público, sentimos su apoyo. Creo que es fundamental que ellos estén ahí en el estadio. Como dije, sentimos 100% su apoyo en todo momento, desde antes del partido hasta el final. Así que va a estar muy, muy lindo el partido el lunes, ojalá vaya harta gente y como siempre, que nos sigan apoyando. Si uno mira lo que ha sido el campeonato hasta la fecha, las 4 fechas que se han jugado, el único escapado es Magallanes con 100% de rendimiento, ¿eh? Sí, bueno, yo en particular he visto harto los partidos de la división y si bien tiene un buen juego, se ha mostrado fuerte en todas sus líneas, pero creo que recién está comenzando el campeonato, todavía falta mucho. Para nosotros va a ser muy importante este partido el lunes y creo que si vamos mejorando poquito a poquito las falencias que hemos tenido, vamos a poder pelear el ascenso. Pero hay otros equipos que partieron como favoritos y que se han ido quedando, como Santiago Wander, Iquique, que ha empatado, Puerto Montt, que no ha podido remontar. Sí, obviamente. Bueno, yo creo que ya todos conocen esta edición. Esta edición es súper enredada. Casi siempre los equipos que no tienen opción de ascender hacen un buen partido, le quitan puntos a los que van más arriba o le quitan puntos
a los que eran opción para pelear el título. Así que, bueno, todo el plantel sabe que la visión es así y tenemos que estar con los dientes apretados para que todos los partidos podamos sacar la mayor cantidad de puntos. Todos sabemos que es una división irregular, podríamos decir, y de hecho ya un técnico dejó la banca, como es el caso de Osvaldo Rico Octavo en Santa Cruz, donde también hay ex compañero de Temuco. Sí, lamentable, van 4 fechas y ya salió un técnico. Pucha, como digo, lamentable para el equipo de Santa Cruz, donde hay hartos excompañeros, hartas amistades, pero creo que ahora tenemos que mirar nuestro plantel, nuestro equipo, hacer las cosas bien, prepararnos para cada partido y sin duda alguna creo que vamos a hacer un buen campeonato. ¿Un buen grupo? Sí, muy buen grupo. Si bien no todos son amigos, pero casi la mayoría somos cercanos. Hay una base del año pasado que ya nos conocemos bien y los chicos que se han integrado también han sido súper importantes para nosotros. Por último, Yerko, no va a faltar el que el día lunes haga una comparación y diga Ponce por acá, Águila por este otro sector. Dos que marcaron o están marcando parte importante en la saga por el sector izquierdo en Temuco. Sí, obviamente, bueno, cuando llegó Fernando acá al club, yo estaba lesionado, después me recuperé y hubo una buena disputa. Es una muy buena persona, muy buen jugador. Pero ahí cada uno va a tener que hacer su labor, cada uno va a tener que defender a su equipo. Y le deseo lo mejor también a él en Fernández Vial. Como le digo, fue un muy buen compañero conmigo cuando estuve lesionado. Siempre me brindó su apoyo y cuando me recuperé hubo una buena disputa por la posición, por el puesto. Así que no, lo mejor para él también. Una invitación al público para que los acompañe el día lunes. Sí, obviamente, que la gente vaya, nos vaya a acompañar, su apoyo es tremendo para nosotros, siempre sentimos su apoyo estando el estadio lleno, así que los esperamos el lunes, que asista la mayor cantidad de personas y ojalá nosotros podamos quedarnos con los 3 puntos y estemos invictos aquí de local, que es lo importante.